hear that the electrical system here in Puerto Rico is very fragile. I think the events of last night speak for themselves, frankly. I think we were able to move very quickly. We are ready. We have great people in MUMA. Yo no puedo llegar a una conclusión ahora mismo porque esa es la parte que estamos haciendo, estamos investigando. Definitivamente no puedo descartar nada en este momento. I hope yesterday is not normal. This cannot be normal. Muy buenas noches, Puerto Rico. Les saluda Leo Aldrich. Estoy con Margarita Ponte, sustituyendo hoy a Ferdinand Pérez, que sabemos que está viendo. Buenas noches, Margarita. Muy buenas noches. Bienvenido, Leo. Siempre un placer. Quiero compartirles inmediato a los amigos televidentes que estamos bien contentos de estar aquí sustituyendo a nuestro jefe y nuestro compañero Ferdinand Pérez. Se está tomando unos días de descanso, pero mira, Leo, son pocos. El lunes Ferdinand va a estar aquí. Él hizo esa promesa. Pero además les quería decir que él dijo días de vacaciones, días de descanso, pero lo cierto es que Ferdinand no para de pensar. Eso es una máquina de proyectos nuevos, ¿verdad? Así es. Vamos a hablar esta noche con la jefa de seguridad de Luma. Vamos a estar hablando también con ex jefe de la Autoridad de Energía Eléctrica y el actual secretario del Departamento de Seguridad Pública. Estoy jugando pelota dura, que comienza ahora. A más de 24 horas se desconocen las causas que provocaron la explosión en Monacillos, mientras miles aún siguen sin luz. Además, demanda de Luma Energy contra la UTIER podría concluir en un acuerdo. Y en la incertidumbre, así viven los residentes de las zonas cercanas a las bombas de agua en San Juan. Quien responde, entérese aquí. Gracias, Puerto Rico, por la sintonía. Hoy de nuevo, sustitución de Ferdinand Pérez. Ya vieron a Margarita Ponce. Aponte también está con nosotros, un panel de lujo, licenciado Víctor Rivera Hernández y la licenciada Mardely Jusino. Buenas noches, Leo, Margarita y Mardely y al pueblo de Puerto Rico. Privilegio que estén aquí con nosotros. Gracias. Ayer parecía que se iba a acabar el mundo. Gracias. Explosión gigante en el corazón del sistema eléctrico. Cientos de miles sin luz, inundaciones. En fin, un caos total. Estos fueron incidentes aislados, quizás, quizás no. Quizás fueron incidentes que no volverán a ocurrir o será el pan nuestro de cada día. Vamos a explorarlo hoy. ¿Qué provocó exactamente la explosión en Monacillo? ¿Quién está a cargo de esa investigación? ¿Y si hubo mano criminal o si fue negligencia de parte de Luma? Aquí está una amiga de la casa, la coronel retirada y ex superintendente de la policía, Michelle Hernández, ahora a cargo de la seguridad de Luma. Bienvenida. Buenas noches y gracias por tenerme en el programa nuevamente. Claro que sí. También está Alexis Torres, el jefe del Departamento de Seguridad Pública. Un privilegio tenerlo con nosotros. Buenas noches a todos. Y está ya recurrente esta semana el exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica. Se trata del ingeniero Justo González. Un privilegio tenerlo como siempre. Muchas gracias por invitarme. Bueno, vamos a empezar con lo que todo el mundo se está preguntando. ¿Qué exactamente fue lo que provocó esa explosión que dejó ayer a cientos de miles de personas en Puerto Rico sin luz? Mucha gente que se sentía como que un flashback a María. Usted ahora mismo dirige la seguridad en Luma. ¿Ya tiene algún indicio de qué fue lo que lo provocó? No, por ahora no tenemos nada definitivo. Como muy bien mencionó el secretario anoche y esta servidora durante la entrevista, pues esto requiere una investigación y es de un sinnúmero de cosas. Como bien se mencionó, hay agencias del Estado, agencias federales involucradas, pero la parte que muchos no hablan es del sinnúmero de ingenieros que tienen que estar involucrados en la investigación para poder ir a los detalles de toda la maquinaria que existe dentro de una subestación. Porque lo que se dice es que la única gente que tenía acceso a Monacillo es personal de Luma. No sé si por ahí está la investigación de del Departamento de Seguridad Pública o si eso es lo que, verdad, se estila allí entre la gente que habla de esto en el mundo de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Qué piensan ustedes? Sí, en términos de la seguridad, el área de Monacillo, fíjate que es el centro de transmisión y centro de control de la energía y distribución de energía o transmisión de energía aquí en Puerto Rico. Allí se trabajan con altos voltajes. Primero, la seguridad es bien crítica allí. O sea, cuando digo crítica me refiero estricta, vamos a usar este término, ¿ok? Es estricta, ¿por qué? Porque tienes que pasar los portones. Allí hay guardias y hay guardias armados. Luego, subes al área, allí hay cámaras en todos lugares.
O sea, que sí, debe ser fácil determinar quién fue realmente el que pudo haber estado involucrado, porque podría ser que nada tiene que ver con mano humana. Quizás fue un accidente y ahí se queda todo, ¿no? Bueno, yo primeramente le doy gracias a Dios que no hubo pérdida, ¿verdad?, de ningún ser humano en ese incidente. Sí le tengo que decir que todo es parte de la investigación. Del Departamento de Seguridad Pública, nuestra responsabilidad es que los servicios esenciales continúen al pueblo de Puerto Rico. Y obviamente, de manera coordinada con las agencias estatales y federales y claro, de Luma de la mano, estamos en eso, buscando todos los ángulos. Le doy, si me lo permite, Leo, le doy el saludo, las buenas noches a los tres. Agradezco muchísimo que estén aquí, particularmente sé, Alexis, que usted tenía compromiso en Vieques y está con nosotros, así que le agradezco. Y lo que pasa es que la seguridad, el bienestar del país nos preocupa de una manera increíble, porque es que no sabemos cuándo ahora se nos va la luz, si es culpa de energía eléctrica, si es culpa de Luma, si fue un insecto, si fue una ráfaga. O sea, que le pregunto, han pasado 24 horas. ¿Alguien me puede decir cuántos clientes no tienen luz? 3.529. 3.000 familias que están sufriendo. Pero quiero, Margarita, relacionados a lo que sucedió con el transformador. No, de acuerdo, no sí. Estamos hablando de todo lo demás. Totalmente de acuerdo. ¿Pero y cuántos son en total? Perdóname, Margarita. Sí. No tengo ese número que es en total. Solamente te puedo decir, relacionado a lo que sucedió anoche, son 3.529. Sí, me gustaría decirles que la luz, por lo menos por el insumo que tengo de compañeros y gente en la calle, llegó mucho más rápido de lo que yo pensaba. Ahora, le pregunto, dígame, Justo, ¿nosotros estamos haciendo algo bien, estamos haciendo algo mal? Porque es que lo que quiere decir sabotaje, que fue lo primero que se dijo aquí en el país, es una mano criminal, es algo siniestro, es hacer daño a propósito. ¿Usted por qué lado se va? Ok, yo, fíjate, estos equipos, componentes que están allí, son equipos electromecánicos. Estamos hablando, ¿verdad?, de interruptores. Cualquier situación que haya de línea, ellos tienen unas protecciones que son primeramente eléctricas. Envía la señal, entonces actúa lo que se llaman los interruptores. El interruptor es un dispositivo mecánico. Y entonces tenemos los transformadores. Yo le estaba explicando, ¿verdad?, que los transformadores tienen aceite mineral adentro con el propósito de tener la aislación eléctrica. Y se puede ir descomponiendo con el tiempo y acumulando lo que se conoce como acetileno. Sí, pero la pregunta es si sugiere lo que sucedió que pueda haber mano criminal, porque es que dicen que aquello está perfectamente asegurado. La investigación está en proceso. Eso dijo ayer. Pero es que la investigación no conlleva que podamos tener, y Leo sabe esto, ¿verdad?, como abogado, que hay investigaciones que las puedes concluir en una hora. Hay investigaciones que te pueden concluir en varios años. Importante de esto, para que sepa bien claro, es que la transparencia va a estar. Nosotros hay que darle espacio a la investigación y la experiencia, ¿verdad?, que yo tengo. Tenemos que ser bien cautelosos en poder llegar a una conclusión correcta. Déjeme, en cuanto a la investigación, los saludo a los tres también ahora de manera formal. En cuanto a la investigación, es bueno que el país sepa quiénes están investigando. ¿Por qué? Hoy el negociado de energía habla que también va a investigar sobre esto. Tenemos al FBI investigando sobre esto. Tenemos a la policía de Puerto Rico investigando sobre esto. Y obviamente Luma tiene que investigar sobre esto. O sea, en ese torrente de investigaciones, ¿quién tiene de alguna u otra manera el liderato y qué investigación es persuasiva en su resultado para que el país sepa qué fue lo que pasó? Bueno, le puedo añadir también que la ATF se ha incorporado a la investigación. Hay dos líneas que son, dos vertientes que van paralelas. Una es la investigación del Estado, una es la investigación federal. Ambas nos compartimos y coordinamos todo tipo de evidencia que surja a través de la evaluación de todo el suceso. O sea, que son dos investigaciones distintas. Sí. El hecho de que se hablen no significa que ustedes tienen una investigación aparte. ¿Ustedes solicitaron la intervención del FBI? No. Ellos, bueno, siempre nosotros nos coordinamos, nosotros nos hablamos. Ellos ya estaban coordinándose para llegar al lugar. Nosotros, la responsabilidad del negociador de la policía de Puerto Rico y el negociador del cuerpo de bomberos era llegar, contener el fuego, que eso fue lo que se hizo, de manera coordinada con Luma, y una vez se finaliza ese proceso, pues se comienza la investigación. Yo te puedo decir que sí, este servidor tiene comunicación directa tanto con el director del FBI, con los directores de las agencias federales y el fiscal federal. Pero eso no significa que ustedes sepan
todo el contenido de esa investigación. No. ¿Habrá información que ellos no le van a compartir? No, definitivamente. Claro. Ellos llevan una investigación y nosotros le damos el espacio. Yo que vengo de esa esfera, sé cómo se trabaja. De la misma manera, pues acá con el comisionado de la policía y el comisionado interino de cuerpo de bomberos, trabajamos el lado estatal. Pero 24 horas después de este incendio, de que Puerto Rico más de la mitad se quedó a oscuras, ¿alguien sabe el origen del incendio? ¿Qué lo ocasionó, no? No, no lo sabemos. No. Sería irresponsable. Ni nadie sabe si es mano criminal o no. La investigación está en proceso. Coronel, como el componente de seguridad de Luma, ¿qué es lo más que le preocupa? ¿Son factores externos, factores internos de la misma gente de Luma? ¿Su principal preocupación ahora como jefa de seguridad pues, de esa compañía? Pues fíjate, la principal preocupación es que nosotros entramos en un ambiente que basado en los meses que tuvimos de transición, sabemos que hay ciertas cosas en términos de seguridad que ¿pero necesitan... ¿Pero qué ciertas cosas, Udiel? No, no, estamos hablando cosas básicas. Nosotros tenemos algunos lugares que, aunque tienen cámaras, no todas las cámaras cubren. Tenemos verjas que necesitan reparación. O sea, hay un sinnúmero de cosas básicas. O sea, cuando tú estás hablando de seguridad, es un sinnúmero de cosas que tú integras para poder decir que sí, que tú has disminuido el riesgo, no tan solo físico, cibernético. O sea, la dimensión de seguridad tiene varias áreas que hay que... que la responsabilidad de todo componente de la seguridad pública es que se investigue y que se identifique exactamente, claro, y ser transparente, claro, en todo momento, y que se le dé tiempo a la investigación para que tome su curso y llegue a la conclusión. Justo, tengo que... Sí, adelante. Sí, Leo, quería recalcar que, como muy bien dijo el secretario, que a lo mejor está la impresión de que el Estado haciendo una cosa y los federales otra. Y aunque eso empieza así, sabemos que aquí se firmó un MOU entre el Estado y federal, y llega un momento en que ambas se reúnen y se decide cómo es que se va a proceder con jurisdicción basado en lo que se encuentran ambos del Estado y federal. Así que no quiero que nuestros televidentes piensen que estamos trabajando totalmente independiente. Tengo que hacer una pausa, pero justo quería irme a la pausa con una reflexión tuya. Tú cogiste la Autoridad de Energía Eléctrica en un momento crítico. ¿Qué reflexión puedes hacer a final de esta semana sobre el estado en que se encuentra el sistema energético en Puerto Rico? No, el sistema eléctrico de Puerto Rico está débil. Hay que partir de esa premisa, es una realidad. No hay diferencia en el 2018, cuando yo salí, ¿verdad? Porque en aquel entonces estábamos enfocados en electrificar a Puerto Rico. Se utilizaron materiales reciclados, y eso es materiales, eso es, están todo ese alambre, todos esos transformadores que se utilizaron reciclados están ahí todavía. Porque todavía falta ahora la etapa de mitigación, que es la que en este momento pues, se va a estar efectuando. Esto es una realidad que tenemos. Equipos como estos, o sea, no están solamente postes ni cables, sino subestaciones. Y las subestaciones tienen unos componentes principales que necesitan mucho mantenimiento. Yo me voy más para el lado del mantenimiento. Es positiva la investigación porque, ¿verdad?, sale de toda duda. Pero más pesado que para el sabotaje. Claro. Sí, no, es definitivo. Yo he tenido mucha experiencia, he visto muchos interruptores que han fallado en el pasado en distintos lugares de Puerto Rico, pero en ninguno de ellos hemos encontrado, ¿verdad?, después de todo, el que haya un indicio de sabotaje. Hace falta todavía trabajo. Les agradezco a los tres por su disponibilidad en el día de hoy. Y no todo ayer fue oscuridad, no todo fueron explosiones. También hubo inundaciones, mucha gente quedó varada. Ahí lo tienen en pantalla. Carros que no podían transcurrir por las avenidas principales de Puerto Rico, especialmente de San Juan. Venimos con eso. Vamos a hablar con líderes comunitarios y también con el jefe, con el dueño de uno de los restaurantes principales de Puerto Rico sobre las vicisitudes que vivieron ayer. No se muevan de ahí, volvemos en breve. Resulta difícil entender que eventos de lluvia logren dislocar el día de cientos de familias porque no mantienen limpias las alcantarillas y porque el mantenimiento de las bombas que extraen agua es deficiente. Pero, oiga, ¿quién es el responsable? ¿Le parecen imágenes de una tormenta? Pues se equivocó. Estas inundaciones fueron causadas por lluvias reportadas durante el día. Aquí las áreas más afectadas: Ocean Park, los sectores Playita, el residencial Luis Llorens Torres y las calles Loíza y Wilson en dirección a Condado. Esta es la historia de nunca acabar. Yo llevo 26 años aquí y es de costumbre que cada vez que llueve fuerte pasa lo mismo. Solamente en 2 horas y media, 4 pulgadas
6.05 creo que cayó en esta zona, decían las noticias. Nos vamos a ver negras si viene un huracán. Va a ser otro María. El saldo fueron vehículos varados y ni hablar de la cantidad de agua que entró a las residencias. Aunque esta situación ha sido discutida en múltiples ocasiones, no se resuelve. Falta de fondos sin duda siempre ha sido un problema, por eso declaramos bancarrota, ¿verdad? Porque no tenemos el dinero para poder manejar o querer implementar las acciones que se quieren llevar a cabo. Por múltiples razones, pero la realidad es que no hay el dinero para trabajar la cantidad de infraestructura obsoleta que tenemos en Puerto Rico y entre ellas el manejo de escorrentía que genera las inundaciones. No se disipa el miedo de residentes y comerciantes de cara a la temporada de huracanes. Hubo unas bombas que fallaron y entonces están en proceso de reparación, pero estamos trayendo bombas adicionales para asegurarnos que esto funcione. Vamos a traer más bombas para asegurarnos que lo que pasó y no vuelva a pasar y sentirnos cómodos. Habría que ver qué ocurre en los próximos días. Lo que nos preocupa a nosotros en este momento es, no es que va a llover más que hoy, sino que no se necesita mucha lluvia para ver este tipo de inundaciones a través del área metropolitana. Una verdadera pesadilla lo que se vivió ayer y que tenemos aquí tres personas que la vivieron de cerca. Se trata de Jesús Herbón, el propietario de la panadería Casalta. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme y gracias a todos los que nos están escuchando. Claro que sí, tengo a Omaira Ríos, ella es residente de la comunidad Shanghái y también líder allí, líder comunitaria. Gracias. Bienvenida, buenas noches. Gracias. Y por supuesto a Alfredo Cullar, residente de Ocean Park. Gracias a todos por estar aquí. Buenas noches y saludos a todos. Saludos. Cuéntenme un poco algunas de las cosas. Esto que nosotros vivimos ayer, que ustedes en particular vivieron ayer, ¿pasó ayer y ya, borrón y cuenta nueva, pasamos la página o esto es algo que va a seguir sucediendo una y otra vez? Bueno, esto es algo que está sucediendo hace más de 30 años. ¿Y nada pasa? Simplemente. Sí pasa, claro que pasa, sí que pasa. Esto es vergonzoso. Para mí es la palabra que lo define. Es vergonzoso porque yo creo que si intentaran alguien hacer un complot para que esto suceda, iba a haber alguien que iba a fallar y no lo iban a lograr. Sin embargo, este grupo de gente del cual dependemos, porque no depende de nosotros. ¿Pero qué grupo de gente es? Es que no lo sé. ¿El alcalde, el gobernador? Es que no lo sé, no lo sé, porque yo no sé cómo funciona la infraestructura de lo que tienen organizado, el organigrama de que esto se maneje. Y eso que desde María para acá me he empapado un poquito más de que es recursos naturales quien debe manejar las bombas. Pero yo les aseguro, de verdad, y es una reflexión personal, si esto se intentara hacer a propósito para dañar a alguien, yo creo que alguien fallaría y no lo conseguiría. Esto es el colmo de los colmos, vergonzoso. Yo me imagino que a ustedes le deben haber prometido toda suerte de cosas, el alcalde o la alcaldesa anterior, recursos naturales, y siempre la situación es la misma. ¿Dónde podemos ver una salida ahí? La situación es muy difícil, en realidad. La casa de bomba responde a recursos naturales y al gobierno central. Lo que tenemos en realidad es una falta de ejecución. Escuché que no hay fondos hay demás federales. Lo que no hay es la intención de hacer los arreglos. Lo que no hay es voluntad. Voluntad. Esta situación yo la adelanté en marzo del 2015 de este año. Enviamos una carta a Pedro Pierluisi y al secretario Machargo adelantándole que la casa de bomba las tenían por debajo de la capacidad necesaria, por cerca de 360.000 galones por minuto. Esa carta no la respondieron y efectivamente ayer fue el resultado de la falta de capacidad una vez más de la casa de bomba. Y doña Mayra, ¿cómo se vive en la comunidad de Shanghái? Cuando ustedes sienten un poco de lluvia, ya saben que es terrible. Es terrible. Estas comunidades están envejecidas. Estas comunidades de Santurce, Villa Palmera, son comunidades que cuentan con una ciudadanía muy envejecida. Si nosotros tenemos que pensar en que cada vez que nosotros vemos el cielo nublarse, empieza la pesadilla, nosotros no hacemos más que hacerle a esa psiquis una
y otra vez daño. La gente está ansiosa, la gente está cansada, da vergüenza, y esa es la palabra que resuena entre nosotros tres de distintas áreas, de distintos sectores. Es vergonzoso que nosotros tengamos que estar aquí hoy diciéndole a ustedes, esto hay dinero, ya no es esta administración ni la otra. Nosotros hacemos en esta noche un llamado específico, esto es puntual. Aquí el gobernador de Puerto Rico tiene que intervenir en la manera y la medida en que no podemos seguir siendo incapaces de administrar, incapaces de administrar. Doña Omaira, yo la escucho y yo valido también todo lo que uno ha podido ver. Yo empecé en el municipio de San Juan en el año 1997. Gracias. En el año 1998 nos presentamos en el municipio a una vista pública de la Comisión de Desarrollo de San Juan. Lo mismo que el país está discutiendo en el día de hoy, discutimos hace 25 años en esa comisión. Pero Cuyar, yo le voy a ayudar a usted un poco. En el año 2019... usted emplazó al gobierno en una vista pública de la comisión también. Y había un problema de generadores que se había llevado FEMA y que el gobierno de Puerto Rico no hizo el mínimo intento porque si siguieran los generadores aquí y hay algo más. 1.5 fue la diferencia que se dio en el presupuesto cuando la realidad es que para trabajar el problema de las bombas eran alrededor de 15 millones y nunca pasó nada. ¿Qué me dicen ustedes? Bueno, la realidad es que la falta de ejecución es terrible. Estos son ejemplos recurrentes. El comité ha estado trabajando arduamente para conseguir. Lo que pasó ayer, yo responsabilizo al licenciado Machargo de crasa negligencia. Porque usted mantener comunidades en riesgo de vidas y propiedad a sabiendas que no tiene la capacidad de bombeo, es una falta de respeto. ¿Y cómo van a decir que están reparando bombas cuando ya ustedes están a punto de ahogarse? No se puede salir de sus hogares ni de los negocios. Margarita estaba reparando bombas. A principios de este año compraron una bomba nueva de 100.000 galones por minuto que no funciona el día de hoy porque tiene un error de diseño. Y tiene que haber responsables por eso. Pero es que no les importa, no sé si hay una solución después de 30 años, los responsables parecen no querer tomar cartas en el asunto. Que la petición es directamente a nuestro gobernador. Sí. O sea, la petición es directamente a nuestro gobernador porque por la incapacidad. Mediocridad es lo que se ve. No podemos seguir con esto. Yo les agradezco a los tres que hayan estado aquí. Gracias. Y realmente esperemos que esto se resuelva. Yo espero que no tengamos que esperar a la próxima tormenta o a la próxima llovizna, porque esto no fue una tormenta. Mañana. Pues se afectan los negocios, se afectan las comunidades. Claro. Gracias a los tres. Gracias. Vamos a terminar. Bueno, cuando regresemos, apenas llevan 10 días más o menos y el pueblo le ha dado unas notas impresionantes. Tienen que ver esta encuesta, cómo el pueblo cataloga la labor de Luma Energy. Lo vamos a analizar aquí con el profesor Schmidt, ahí lo tiene, y con Carlos Mercader. Buenas notas o malas notas para Luma, lo analizamos en breve, no se mueva de ahí. Volvemos con mucho más de Jugando Pelotadura. Estamos de regreso aquí en Jugando Pelotadura. Yo soy Leo Aldrich, estoy sustituyendo al amigo Ferdinand Pérez y las personas que tenemos ahora en el panel, ustedes los conocen, son amigos de la casa. Se trata de Carlos Mercader y el profesor Jorge Schmidt, que van a analizar algo muy interesante con nosotros, los resultados de la encuesta Claro. Preguntamos precisamente, bueno, que lo diga Margarita. Margarita. Así es, Leo. Mire, ¿usted se acuerda? La pregunta es, ¿qué nota le da el servicio de Luma Energy? Ay, mire esto, los resultados están aquí. Un 14.6% le dio A, escuchó bien. Un 6.7% le dio B. Un 4.4 C, un 7.6 D, y escuche, 66.7% le dio F. Recuerde buscarnos en todas las plataformas sociales como Jugando Pelotadura y no olvide darnos like y share. Leo. Impresionante estos resultados. Miren, aquí lo tienen en pantalla. 2/3 partes le dio F a Luma. 2/3 partes, 66.7%, llevan apenas semana y media más o menos y tienen F para 2/3 partes de la población. Eso evidentemente tiene unas connotaciones y unos efectos políticos. Para ello tenemos aquí amigos de la casa, profesor
Y al licenciado, ¿qué analizan de estos resultados? O sea, no hay puntos medios, hay dos terceras partes que le da F, hay ciertamente un 15% que le da A, 6.7% que le da B. ¿Cuál es su impresión general sobre esto? Ni el peor examen que yo haya dado en mi vida jamás he tenido. No se cuelgan 2% colgados. Eso lo que demuestra es que llegaron a aprender. Y en este negocio no puede llegar una compañía a aprender, tiene que llegar a arrancar desde el primer segundo, tiene que llegar arrancando en 100. Tuvieron por lo menos un año para hacer esto, se le pagó un montón de dinero, llegaron y no están preparados. A lo mejor les va a tomar meses, quizás todavía se puedan recuperar. Pero ya llegaron mal porque desde el principio tenían que llegar sabiendo lo que estaban haciendo. Si se recuperan, podrían mejorar. Pero hay un daño político al gobernador que ese ya veremos si se puede recuperar de ese. Carlos, ¿por qué el gobernador Pierluisi ha invertido tanto capital político defendiendo a Luma? No simplemente diciendo, bueno, esos son allá ellos, esa es la corporación, yo voy a fiscalizarlo. Ha invertido capital político de alguna forma defendiéndolos. ¿Qué tú crees que provoca esto? Es que todo este proceso de la alianza público-privada que se da con Luma Energy, ¿por qué se da? Se da porque en realidad el Estado tiene una corporación pública que está en quiebra. Y está en un proceso de reestructuración de deuda. Y obviamente la alternativa, o una de las alternativas en todo ese proceso de reestructuración, era ir por este camino. Yo creo que Luma tiene que poner oído en tierra. Yo creo que hay mucho por hacer, mucho por mejorar. En el sentido, yo creo más bien en la comunicación. Sin duda alguna, el profesor dice algo que yo creo que es cierto. Ellos no llegaron ayer. Ellos llevan ya un tiempo en la transición. Me parece, yo no creo que... ¿verdad? Hay que tomar, ¿verdad?, cada una de las cosas... Y que los peritos hablen, pero viendo, por ejemplo, lo que pasó anoche, con la respuesta y la recuperación de energía en 24 horas, a mí me han dicho que eso ha sido una buena respuesta. Si eso es así o si el pueblo lo está sintiendo así, eso, ¿verdad?, no se está reflejando allí, pero tienen que poner oído en tierra y tienen que mejorar, porque vamos, son 10 días, tú tienes toda razón, 10 días que han tomado el control, pero... Se les puede salir de las manos. Yo le pensaría que, y eso es a la luz, ¿verdad?, de lo que estábamos conversando hace escasos minutos, yo pienso que después de ese fuego que vimos, que impresionaba allí en esa subestación de Manacillo, la luz llegó razonablemente rápido. Aunque hay clientes que todavía Llegó. Y se fue. Porque en muchos sitios llegó y se fue. Ahora, lo que yo quería plantear es, ¿eso puede ocurrir pagándosele a un consorcio que está ganando por aprender en un país un año? Dios mío. Y eso, o sea, eso que Dios venga y aclare esto. Que han cobrado más de 100 millones de dólares. Hay una contradicción ahí. Hay una contradicción en usted justificar todo este proceso de privatización a base de que la empresa está en quiebra y entonces a la que se la das le vas a pagar unos salarios de sobre 600 mil dólares, 100 millones de dólares en bono. Eso no tiene sentido. Y la gente se ha dado cuenta de eso. Por eso es que políticamente le está haciendo daño al gobernador. No tanto porque esté en solidario con Lautier, sino porque están dándose cuenta de que se está despilfarrando el dinero de una corporación quebrada. No tiene nada que ver, y eso comparado con otras utilidades a través de la nación, no, ni compara los salarios, pero en el tema particular, que a mí me parece de nuevo, estamos hablando sobre la encuesta, yo creo que en percepción tienen mucho por hacer. Carlos, déjame ir. Ricardo Ramos esta mañana decía algo bien interesante en el programa de radio, decía lo siguiente, decía, mira, cuando yo entré y asumí las riendas de la Autoridad de Energía Eléctrica, la falta de mantenimiento que había en la autoridad era brutal. Y evidentemente este tipo de situación era muy probable. Así que yo creo que esto es algo que posiblemente es parte de eso. Y obviamente no podemos esperar que ya ellos estuvieran ahí, eso no iba a pasar. Rapidito, volviendo al principio. Es muy temprano para calificar, número uno. Pero número dos, la expectativa era muy alta. Y de alguien que saca porque tenías F, al que viene ya le estás dando F. Esos no son buenos augurios. Obviamente hay que darle un tiempo. Yo creo que esa misma expectativa la creó la publicidad de Luma. Y si tú sumas entre la D y la F, tienes un 74.3. Casi el 75%. Oye, la primera semana, la primera semana, ponlo como quieras ponerlo, acabas de llegar y hay un apagón masivo de medio país. Claro que es un mal comienzo, por supuesto que es un mal comienzo. ¿Es responsable Luma por el apagón?
Vamos, no importa, se ve feo, chicos. Bueno, ha pasado anteriormente, correcto. Sí, esta conversación que estamos teniendo la está teniendo todo el país, en sus familias, entre sus vecinos. Luma es bueno, Luma no es bueno. Esta conversación va a continuar y usted también va a continuar aquí sintonizándonos. Cuando llegue, cuando lleguemos de la pausa, vamos a hablar de quién se ponchó. Siempre hay alguien que se poncha. Y quién la sacó del parque. No se vaya de ahí. Volvemos en breve con mucho más de Jugando Pelotadora. Este segmento es presentado por Lubricantes Móvil. Mantén tu motor funcionando como nuevo. 787-750-8090. Gracias por la sintonía. Seguimos aquí en Jugando Pelotadura. Hoy viene, yo soy Leo Aldrich, estoy sustituyendo a Ferdinand Pérez, que está ya en... No se puede decir, no se puede decir. Bueno, está de vacaciones, está de vacaciones, nos está viendo por Facebook con su señora esposa. Tengo un panel de lujo, Mardely Jusino, Víctor River Hernández, Margarita Ponte y también Jorge Schmidt y Carlos Mercader. Esta semana trascendió que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana aquí en Puerto Rico vendió a un privado dos propiedades icónicas en el viejo San Juan. Margarita Ponte hizo un reportaje, vamos a verlo. Están estos dos edificios históricos, pues mire, justamente aquí en el centro del viejo San Juan. A la izquierda está la calle San Sebastián y ahí vivió hasta hace 4 años el arzobispo de San Juan, por mucho tiempo. Tengo que decirles igualmente que aquí en la calle Cristo es que está el Centro para Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, que sería la otra estructura. Pero y entonces la pregunta suya quizás es, ¿y por qué el arzobispo no nos dice en qué va a usar ese dinero? No me quisieron atender. Son patrimonio de aquí, de Puerto Rico. O sea, están haciendo las cosas a escondidas, como siempre. Entiendo que no deben de estar vendiendo las cosas históricas de Puerto Rico para pagar las pensiones y las quiebras. Son edificios de Puerto Rico, son históricos. Yo creo que deben tener la oportunidad los boricuas de saber, tener esa información y si hay alguien que quiere comprarlo, no sé. Nuestro acercamiento al arzobispado lo único que generó fue este corto párrafo. La arquidiócesis de San Juan, con permiso de la Santa Sede, vendió las propiedades con el propósito de ayudar a pagar obligaciones contraídas en los tribunales, particularmente en los pasados pleitos de las pensiones. Queda esta pregunta. ¿La Iglesia manejó bien el proceso? Yo entiendo que tenemos que gerenciar nuestras ciudades históricas de otra forma, porque esta venta lo que implica es que se mudan instituciones culturales de siglos de nuestra ciudad. Y yo entiendo que ese es un valor que vamos a ir perdiendo y no todo es bienes raíces. No todo es bienes raíces, hay muchas críticas también de personas que cuestionan cómo tiene fuerza alguien para hablar de patrimonio cuando acaba de suceder esto. Mardely, quería tu impresión general sobre esto que acaba de transcurrir. Yo creo que el ciudadano bien lo dijo, o sea, hay otros valores que son incalculables. Este edificio, el Seminario Conciliar, data de 1832, para que la gente sepa, ahí se educó personas como José Julián Acosta, Román Valdoriotti de Castro, Alejandro Tapia y Rivera, José Barbosa, o sea, tiene un valor histórico y arquitectónico. Están pelados, la Iglesia Católica está pelada. Pregunto yo, tienen que pagar, tienen que cumplir con esos maestros y maestras que dieron su vida en esos colegios católicos, pero no había más nada. Ese era el único activo que tenían. Hay que tener mucho cuidado y con el respeto a la Iglesia, este tipo de cosas. Y digo yo, ¿dónde está el Instituto de Cultura, Conservación Histórica? ¿Qué rol han jugado en este proceso? Cuando tú estás pelado, como tú dices, uno tampoco puede perder la cordura y vender hasta la camisa, ¿verdad? Y entonces, yo estoy contigo. El rol del instituto, el rol de la Oficina de Preservación Histórica, ¿qué pasa con la conservación de lo que es patrimonio? Porque si no, al final, nosotros vamos a tener que redefinir lo que es patrimonio nacional en Puerto Rico y partir de ahí, que yo creo que ese es el gran problema. ¿Ustedes qué piensan de esto que acaba de trascender? Mira, sentimientos encontrados, porque yo creo que en esta cosa no es tan sencillo. Por un lado, hay que ver, yo creo que hay dos cosas diferentes. Una es Usted se educó con los católicos como yo, sí, o sea, que esto tiene una implicación también de lo que es la educación. Sí, yo creo que hay un asunto que es el tema del edificio como una estructura histórica donde se educó toda esta gente y el valor que tiene arquitectóricamente. Son dos estructuras.
Sí, y lo otro es el Centro de Estudios Avanzados como tal. Son dos cosas diferentes. Es recuperable en la institución educativa si hay los recursos para irse a otro sitio. Quizás no va a ser sitio ese tan hermoso o tan extraordinario, pero eso es recuperable. El otro tema que es el trascendental a través de más de siglos de nuestra historia es el edificio. Uh-huh. ¿Qué pasa si ese edificio se le vende, ya se le vendió, qué van a hacer ellos con eso? ¿Un hotel, van a una mantener, discoteca? Van a mantenerlo, no porque pudiera. El centro ha mantenido ese no lugar bien, pero no. La realidad es que montones de gente que hablan del edificio y probablemente nunca han entrado allí. El centro ofrece un servicio extraordinario, bien valioso, sí. Tengo colegas que han estudiado sí. allí. Pues sí. Pero el tema del edificio es distinto al tema de la institución educativa y hay que mantenerlos aparte. O sea, la iglesia puede disponerle de los bienes que es dueña. Bueno, legalmente sí, claro. Sí, legal, o sea, ellos pueden. Y yo creo que las instituciones que menciona Víctor y que menciona Mardelli tienen un rol que jugar todavía en ese proceso. Ahora, yo creo que la controversia aquí es, tenemos un arzobispo que habla de patrimonio, habla cuando pasa todo este tema de la Autoridad de Energía Eléctrica, tenemos un arzobispo que entra en una serie de temas que no tienen un caramba que ver con la iglesia y asuntos administrativos. Te va a tener y que ir embargo, a confesar. Él, a Dios lo de Dios, el César lo del César. Yo creo que él tiene que aplicar ese dicho. Y en ese sentido me parece obviamente que levanta mucha sospecha, mucha duda, mucha incertidumbre de cómo es que el arzobispo se mete en otros temas que son de índole administrativo y en su iglesia y en donde a él le corresponde ser administrador, lo que tiene un descalabro. Yo no dejo de preguntarme qué pensaría Ricardo Alegría de esta transacción. Es. Uh-huh. Bueno, no sabemos, lamentablemente. Sabemos que esto es sumamente controvertible y que ya al parecer no tiene marcha atrás. Gracias, Carlos. Gracias, profesor. Ahora vamos a hacer una breve pausa, pero antes, ¿quién se ponchó? ¿Quién la sacó del parque? Margarita, cuéntanos. Vamos de inmediato y antes de eso con lo siguiente. Alberic Chrysler se mueve con Popular Auto y quiere que tú también lo hagas. Así que aprovecha desde 3.95% APR en cualquier modelo Grand Cherokee 2021. Así que este fin de semana pasa por Alberic Chrysler, que esta oferta es solo hasta el 15 de junio, ¿escuchaste? Así que, ¿qué esperas? Lleva tu modelo Grand Cherokee desde solo 3.95% APR. Te esperamos en Alberic Chrysler, marginal de la Kennedy. Llama ahora al 787-339-2224. Muévete con Popular Auto. Está sujeto a aprobación de crédito y ciertas restricciones aplican. En este momento pausamos, pero al regreso le decimos quién la sacó del parque, Leo, y quién se ponchó. Esta semana la sacó del parque la compañía de turismo con la campaña Una Isla 78 Destinos, que busca incentivar el turismo local. La iniciativa incluye un pasaporte que servirá de guía con 3 atractivos turísticos por municipio. Los pasaportes estarán disponibles en alcaldías, restaurantes y paradores, además en Plaza Las Américas y Plaza del Caribe. ¿Por qué le entregamos este debate a usted? Porque usted ha hecho algo que mucha gente en Puerto Rico estaba esperando, nosotros también, apoyar la industria local. Yo le voy a entregar este debate, pero si esto no echa para adelante, si esto no se logra impulsar como queremos todo que impulse, lo voy a llamar para que me devuelva el bate. ¿Okay? Aquí está. A todos los empleados de la compañía de turismo. Y se ponchó el sospechoso de dar muerte a plena luz del día al agente Erasmo García Torres, adscrito a la unidad motorizada en Ponce. El individuo fue identificado como Brian Ramos Rivera, de 28 años. Tiene expediente previo por drogas y violación a la ley de armas. Muy acertado, me parece a mí, la selección, ¿verdad?, del pasaporte ese. Mire, yo lo tengo, el pasaporte, así que voy a escoger el municipio al que voy. Porque me lo van a ponchar como si saliera de Puerto Rico, muy penoso el caso. Me dicen que los pasaportes se agotaron inmediatamente y tuvieron que imprimir más. Déjame decirte que la compañía de turismo se está robando el show. En un tiempo atípico, un tiempo muy difícil para Puerto Rico, y ellos están sacando la cara no solamente por el turismo, sino por Puerto Rico. ¿Ustedes quieren ese pasaporte? Hay que pedirlo entonces. Hay que pedirlo. Ah, pues se lo voy a pedir para los compañeros. Claro. Vamos con Leo, que tiene algo que decirnos. Gracias, Margarita. Esto es más necesario que nunca. Energiza tu hogar, comercio o empresa precisamente con la extensa línea de generadores que solo te ofrece RK
Power Generator. Contamos con un amplio inventario de plantas eléctricas residenciales, comerciales e industriales. La entrega e instalación está disponible a nivel de toda la isla. El financiamiento también está disponible y hasta 18 meses sin intereses. Si cualifica, comunícate al 787-286-6454. Ahí lo tienen en pantalla. O visita la página de Facebook. La solución profesional está en RK Power Generator. Ahora más necesario que nunca. Ahora hacemos una breve pausa y regresamos enseguida con más de Jugando Pelota Dura. Este segmento llega a ustedes gracias a Garaje Isla Verde. Miren, me están vacilando aquí en el estudio, pero a mí no me importa. Gracias por estar en sintonía aquí en Jugando Pelota Dura. Un tema serio ha sido la falta de mano de obra. Está latente en Puerto Rico. Nos fuimos a la calle y esto fue lo que encontramos. Vamos a verlo. Según avanza la vacunación contra el COVID-19 en Puerto Rico, los restaurantes continúan aumentando su capacidad en los salones comedores. El problema, no hay personal para atender a tanta gente. Visitamos varios establecimientos en Guaynabo. En algunos casos, ni nos pudieron brindar entrevista porque estaban tan ajetreados por la falta de mano de obra. Sí, hacen falta meseros, hacen falta personal en la cocina, hacen falta bartenders, y se hace complicado. Según el presidente de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico, aunque ahora tienen permiso para llenar hasta un 75% de sus establecimientos, la realidad es que no tienen la empleomanía necesaria. En el caso de este empresario, los solicitantes nunca llegan. Segundo piso, no tengo personal para trabajarlo. Yo, no importa cuántos posts tú pongas buscando empleo, van a enviarte 60 resúmenes. Y tú puedes citar a los 60 a la misma hora y nadie llega. Varios patronos lo atribuyen a las continuas ayudas por desempleo desde que inició la pandemia. Sí se ha hecho bien complicado conseguir a las personas. No sé si es porque tienen que dar una prueba de que se solicitó el empleo para seguir recibiendo el PUA. Definitivamente el PUA sí nos ha dañado muchísimo, nos ha afectado mucho en cuestión de capacidad. Como solución, proponen aumentar salarios en más de $1 por hora, así como incentivos de productividad por referir a otros posibles empleados y hasta por asistencia perfecta. Los beneficios no se quedan ahí. Otros patronos ofrecen estipendios para el pago de celular, pero nos preguntamos, ¿estas bonificaciones serán suficientes para suplir la necesidad de mano de obra? Está aquí con nosotros Yadira Pizarro, la directora ejecutiva de Escape. Escape es una organización sin fines de lucro que combate el maltrato contra menores. Gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias, y a ustedes por la invitación. Y está también, por supuesto, parte de nuestro panelista fijo, todos los viernes, el licenciado Víctor Rivera Hernández, que participará de un seminario laboral precisamente para tocar este tema. Háblanos un poco sobre eso. Bueno, pues básicamente hemos invitado aquí a Yadira, ¿verdad?, para que hable sobre lo que es Escape Laboral 2021 de Masterclass, que es la octava edición que se celebra. Y me gustaría, Yadira, que de conformidad a eso le dijera al pueblo de Puerto Rico de qué trata la actividad. Pues esto es un seminario laboral, es la octava edición, que se desarrolla 100% a beneficio de la organización. Y lo que hace especial este evento es que es el único evento en Puerto Rico en el que se reúnen estos 6 especialistas, entre ellos el licenciado Víctor Rivera, Alfredo Hopgood Jovet, el licenciado Ildefonso López Morales, Jorge García, Jorge Pizarro García, Reinaldo Quintana La Torre y Wanda Piña Ramírez. Y este evento es especial no solo porque el 100% es para Escape y su misión, sino porque toca temas distintos, sobre todo en este momento histórico que todo lo que estamos hablando tiene que ver con la pandemia y sin duda se toca ese tipo de temas. No, y mire que hay tantas preguntas, ¿verdad? Que no tienen respuesta de inmediato, a menos que nos las diera gente que tiene esa expertise. Claro. O sea, tantas preguntas de, pero ¿y esos empleados que pues están cogiendo los beneficios porque es que ganan más ahí que con el salario mínimo, ¿verdad? ¿Qué debe hacer entonces el empresario, el comerciante, el dueño? O sea, que esas cosas van a estar contestadas en ese seminario. Víctor, sí. Danos un adelanto también. Exacto, Víctor, vamos, si tú nos vamos, puedes contar. Vamos a trabajar temas de estrategias de investigación en el área de hostigamiento sexual, en el área de acoso laboral, libertad religiosa, recursos humanos en tiempos pandémicos, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de la ley en cuanto a reglamentación, en cuanto a horas y salarios. Los temas que están en boga en este Exacto. momento en Puerto Rico, en el área laboral, los vamos a estar trabajando. Es importante decir que nosotros como recursos no estamos cobrando nada y que todo lo que ahí se obtiene es una ayuda para el programa Escape. Y es virtual. Esto se va a ver
¿Eh? Es virtual, las personas van a ver esto grabado como se ve este programa todos los días en Estudio Televisión, ¿verdad? Nos alejamos del concepto de las cajitas tipo Zoom, que son muy válidas, ¿verdad? Pero queremos y creamos un concepto igual que el año anterior, que lo tuvimos que adaptar. Este es un evento que nace con una idea de 200 participantes y en su última edición presencial tuvo sobre 615 en el centro de convenciones. Y hábleme brevemente, ¿qué hace Escape? ¿Cuál es la importancia de esta organización sin fines de lucro? Escape trabaja con la familia, sobre todo en situaciones de maltrato a menores y violencia de género, para evitar que los niños sean removidos, ¿verdad? Para que estos menores puedan convivir en espacios saludables, libres de violencia. En un país donde hemos vivido tres traumas después de María, hemos visto en el último año y medio un aumento desproporcional en situaciones de maltrato referidas, pero también una alta incidencia en problemas de salud mental en niños tan pequeños como de 8 años. Estamos atendiendo niños con ideativa suicida, estamos atendiendo adultos que tienen muchos retos emocionales, que tienen mucha dificultad en esa crianza, y parte de lo que hacemos y la importancia de este evento es que necesitamos sostener los servicios, sobre todo porque sabemos que todavía queda mucho por vivir y muchas cosas complicadas todavía para la niñez. Si alguien quiere más información de este evento, ¿qué tienen que hacer? Se pueden comunicar al 787-287-6161, escapelaboral@escapepr.org. Ahí está. Yo les agradezco a todos los que han estado en sintonía con nosotros durante hoy viernes, especialmente aquí a Mardely, a Víctor, a Margarita y a usted también. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias a todos ustedes. Venimos, por supuesto, el lunes con mucho más. Pasen un excelente fin de semana. Vuelve Ferdinand el lunes y me releva. Gracias, buenas noches, buen fin de semana. Buenas noches.